Training in Havana. Oh my God, guys, this is an old classic Havana house. Let's go upstairs to see our friend. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Candy. ¿Por qué celebran? La lluvia. ¿Entonces le gusta la lluvia? ¿Por qué? En el malecón. ¿Le gusta la lluvia? Sí. ¿Por qué? Ah, van a nadar ahora con la lluvia. ¡Agua! ¡Acelera! ¡Agua! 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 No tengo, ¿eh? Ay, bueno, rea, wey puta. A mí. A nosotros. Espera. Vamos. Guys, training, and these guys asking for money. One second. They follow me. One second. Espera. Fuera. Para ver qué tengo. Dale para allá. 50. Espera. No, compártelo. No, amigo no toco más. Compártelo. Amigo mío. Compártelo, 50. A mí. No, compártelo. No sé, se lo cogieron, no lo quiero compartir. Último, déjalo. 50, último. No. A mí yo te lo pedí, Lo comparten. Sí, lo yo voy a compartir. 25 pero, y 25. Pero, tengo que hacer el polo, tú, hermano. 25 y 25, ahí te guache. El bol, lo comparte, ¿no? Sí, guachi. Los dos. Lo compartimos. ¿Seguro? Lo compartimos. A ver. Para que lo comparten. No, it's fucking raining. Fuck. Allí puedo entrar, ¿no? Vale. Hey guys, let's go now to my friend's house. Oh my goodness. Ciao. Okay guys, now we're entering this. Fuck. I couldn't even speak. We're entering now a classic Havana house, so you can see how people of Havana, the real Cubans, live. Look, I cannot even see in front of me. It's super dark. It's super old house, as you can see, guys. This used to be an elevator, but right now there's no more elevator. So all the people are taking the stairs. So if you're 90 years old, 60 years old, 50 years old with problems, you have to go through the stairs. Look, that's the elevator. I mean, if you think about it, guys, it's crazy. This used to be a super, super expensive hotel. Me quiero ir arriba, mi amigo, tercero piso. ¿A quién? Mi amigo está arriba, Alejandro. En el 4. Ah, me dijo 3. 4, no, 4. Sí. Por eso estaba hablando, explicando. Para que no, te digo para que no te asustes, por eso te digo. Dice, yo dije que aquí todavía no hay elevator, ¿no? No. Todo escalerita. Yes. Si alguien tiene problemas con los pies, ¿qué hace? Nada. Tiene que... Sube o no bajas. Ay, madre mía. Y aquí es todo seguro esto, ¿no? Sí. Vale. Hola, amiga. You see, guys, you gotta go through the stairs. Esto sería, era hotel antes, ¿no? Yes. Muy caro, ¿no? Yes. Ahora estás de segundo o tercero. Dos más. No, el otro. Otro. Muchas gracias, amigo. Hi, guys, you see? It's difficult, man. You gotta go through this old... ¿Tú hablas inglés, no? So-so. Niño, Alejandro, ¿sabes? ¿Quién? Alejandro. Oye, estaba en la ventana, que supe la ventana, lo vi. ¡Ah! ¡Ay! ¡Dime, malandro! ¡Ay, pero cómo estás, ay, man! ¡Ay! ¡Dime, malandro! ¿Por qué él me enseñó? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Una sombra cubre arriba. ¿Qué estás cortando? No, que se embarró de plata. Hola. ¿Dónde está Alejandro? ¿Para allá? No, estaba trabajando. No, pero está en su casa ahora, me dijo que supo. ¿Está trabajando ahora? No, está en la ventana, me dijo supe. No, no, el otro Alejandro, hombre. El que trabaja en la esquina, man. Ah, en la esquina. Sí, aquí está, ¿no? Ah, sí, entra. Este. ¿Aquí? Ay, pobre. Sí, ahí en la Yolanda. Ahí está, ¿no? That's the house, guys. Aquí la ventana. ¿Tú ves a cabro? Sí. ¿Ah, esa es tu casa? Sí. Wow, mire la vista, man. Bro, es muy alto, man. Está muy lejos. Wow. Bro, aquí antes era hotel, ¿no? Sí. Y hotel de los ricos aquí. Wow, guys. Imagine this, man, back in the days. ¿Tú vives aquí solo, bro? ¿Dónde está el otro? Ah, te estás trabajando, ¿no? ¿Eh? Muéstrame, bro, tu casa, bro. ¿Entra? ¿Solo? ¿Entra? Vale. Okay, guys, we got approved to enter his house. As you can see, that's the bed.
the condition, guys, here is not a joke. You know, I look happy and surprised. But yeah, that's terrible conditions, man. But people here are struggling and living. Es el baño. Hey. Yeah. Bro, ¿tú dónde cocinas? Allá, en casa del baño. Wow, guys. ¿Cómo está, papá? ¿Dónde está el otro Alejandro, man? El otro Alejandro, estoy buscando. Ah, sí, está para allá abajo, viene ahora. Abajo está. Viene ahora. Porque yo lo vi de la que me dijo sube. Viene ahora, viene ahora. Entonces yo bajo, entonces. Viene ahora. Ah, viene ahí arriba. Sí, sí. ¿De dónde tú eres, bro? Grecia. ¿De Grecia? Pero ya llevas tiempo bien. Ahora quiero ir en la playa con una chica, no sé dónde está. Viene ahora él, espérate, para que él te la busque. Estrés. Pero ¿cuántas veces tú has venido a Cuba? Primera. ¡Cojones! ¡Grande, compadre! Primera. ¿Te gusta Cuba, entonces? ¿Tú dónde eres? ¿De dónde eres tú? De Oriente también. ¿Dónde? De Granma. Mira, ven, espera los que ven. Vamos. No, no hay problema, echa para acá. Ando haciendo lo de siquiera. Ay, bro, J Balvin, man. Ahí, siéntate y espera, Luis, que viene de los sándwiches. Ahí está. Sí, pero no está, viene ahora. Cayera. Esos son amigos. Siéntate ahí, espera, Luis. Espera, estoy esperando por Alejandro. Él viene ahora, siéntate ahí. Aquí se puede fumar acá. Sí, fuma, siéntate ahí. ¿Seguro? Sí, hermano. ¿Quieres llegar? No tengo, siéntate ahí. Ahí, como espero una medicina o algo, la fila. ¿Tu nombre? Cristian. Yo es Timmy, bro. ¿Cómo? Timmy. Venga. ¿Es tu casa? Esta es mi casa aquí. Pero yo es más grande que la otra. Ey, también. Pero tú vives aquí solo. Yo, que te atacan atrás. Ay, madre mía, man. Honorea, me asustó. Es hermano. Me asustó, man. Me asustó, te lo juro, me asustó. Porque yo entré y tú estabas ahí. ¿Qué estabas haciendo ahí? Está ahí, está. No entendí, está raro. Yo vivo allá atrás. Oiga, aquí todos son muy, muy abiertos. Me meten a entrar en su casa sin problema. Aquí no hay problema, brother. Porque yo no soy extranjero, no. Me dejan. No, brother, aquí no hay problema. Muchas gracias, papá. Todo bien, tienes hombre y amigo. Estoy cocinando, brother. Sí, claro, man. Está tranquilo. Gracias, man. Tranquilo, no, quédate. Está bien, no, está bien. Me siento mal, man. Ah, aquí cocinas, man. Sí. Ah. ¿Qué está cocinando? Estoy friendo, espérate, ahora te doy para que coma. ¿Esto es papita? No, sí. Plátano. Sí, para que pruebe. Yo mi trabajo, yo hago... No te lo vas. Yo no, trabajo no tomas, como... No tomas. Tomo, pero ahora es muy temprano, man. Sí, pero digo, muy temprano. ¿Qué hora es ahora? Son las 4, man. Temprano, brother. Cumpleaños hoy el primo. ¿Él, hoy? Sí, cumpleaños hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Él? Cumpleaños hoy. Hoy cumpleaños, digo. ¿Es cumpleaños? ¿Qué edad? ¿Cuándo cumple hoy? 34. Caramba, parece como 25. ¿Sí? Yo grabo videos de viaje, man. Ah, ¿tú grabas? YouTube. Ah, bueno, grábame, vamos. A ver, dice unos saludos a los gringos y los griegos. Hoy saludo para los gringos, aquí con el brother, aquí, tú sabes, talento de barrio. Cuba. Cuba, bendiciones. Pero aquí los cubanos todos son muy amables, man. Todos me ayudan, todos. Aquí en el Gajo, aquí haciendo un reportaje aquí con el brother, aquí estamos en familia, aquí. Where are you from, my lady, please? Por siempre, man. ¿Qué? Un cubana bondad. Tíralo conmigo. Pero tú tienes Instagram, yo te voy a... Lo tengo de todo. Jugando este video, te lo enseño a ustedes, man. ¿De qué trabajan ustedes? Vendemos muebles. ¿Toma café, brother? Claro, pero bro, cocina. Ahora te puedo hacer un poquito. Cocina, pero no te preocupes, man. Me siento mal, man. Guys, this is crazy kindness, man. Wow. Bro, I came here to go to the beach. But I don't know where's the girl, my friend, and my other friend, Alejandro. Es la lavandería, ¿no? Sí. ¿Quiere un cigarrillo? ¿Quiere un cigarrillo? No, ella la que fuma suave, mi hermano. Suave. Claro. Toma cuatro. ¿Para qué tienes? Toma cuatro. Porque lo compré ahora. Cómprate ahora. Claro. Gracias. Cinco, mejor cinco. Porque no lo compré. Ahora tengo, mañana lo puedo tener. ¿Y qué cómico habla? Este loco. Orgulloso, ¿sí? De este conocido. Claro, de nada, amor. Lovely people, man. Prueba. ¿Qué es esto? ¿Fresco? Prueba. Espera, caliente. Ay, gonorrea. Ay. Espera. Dime. You guys, give me now some plátano, fried plátano. Oh, rico, man. Es como batata. ¿Y esto cuánto cuesta esto? ¿Eh? ¿Cuánto cuesta uno? Él vende allí la mano. Ah, y tú lo cortas y lo fritas, ¿no? Él vende allí. Ah. Banano. Y es barato, ¿no? Sí. Bueno, rico. 200 pesos. ¿Cada uno, no? No, la... ¿Todo? Bájate la mano. La
Allí el vende allí. El disco, man. ¿Y eso aquí es diferente? Sí, para hacer. Julio, espérate, estoy riendo. Ah, esto seca, ¿no? Sí. Ve, mira. Toca. Acá sí seca. ¿Cómo lo seca? Ah, lo pones ahí y lo seca. La secadora. Ah, entonces todo es más rápido, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué el agua es negro? Porque ya está un poco sucio. Ah, y ahora lo lavo. ¿Y luego este agua dónde va? Esa agua. Va ahí. Sí. O lo tira afuera. O lo saco. Ah, en el baño, ¿no? Ah, fácil. Ya, eso es la sábana para sacarle... Es como una horita, ¿no? 30 minutos. Guys, the Cuban kindness, it's next level, man. Look at me here, I'm walking through door to door. I'm entering their houses, no problem with my camera. That's the Cuban kindness, man. And now I'm waiting for my friend Alejandro and his other friend, the girl. I don't know where they are. But as you can hear, there's a reggaeton over there. Ella baila como nunca. ¿Y canto yo? No. Sí. Ay. ¿Eres español de la misma España? No. Gracias. Gracias, bro. Delicioso. Es yuca. It's like kind of potato. Es como patata, ¿no? Parecido. Más o menos. Así es, man. Lo aprendí. Ay, ¿qué significa eso? Hombre, amigo, amistad. Ah, y corazón. Hombre, amigo, amistad. Y corazón. ¿Y eso? Vale dos. Vale dos. Todo tiene sentido, ¿no? Todo tiene sentido. Cada tatuaje tiene un significado también. ¿Tú estudiaste biología? Biología. ¿Aquí en Cuba? Sí. ¿En Havana? ¿Y ahora dónde das clases? En una secundaria. ¿Secundaria qué es? 15 años. 15 años, sí, sí, sí. En adolescencia. Ah, como high school. Sí. Ah, al payanazo, eso para entretenerse. Eso es yuca con papa, al último. Ya. ¡Vale, go! Bro, ¿usted quiere cerveza? Puede traer cerveza, ¿no? Dale, una lata. Una, dos. ¿Hay grandes? Sí, ve acá. ¿Dónde le dan grandes? Muéstrame ya la llevo. A ver. ¿Dónde la ven? ¿Dónde que venden la cerveza? 600, compra, ¿no? Sí. ¿Tú quieres cerveza o ron? No, yo voy a beber un poquito, no puedo. Un poquito ron, mejor. ¿Tienes aquí ron? Sí, vale. Estamos para completar esto, para que compre la cerveza para ir el ron. Claro, man. Ya, bro, espérame. Obvio, guys, gonna give them something, man. So they can buy some beers for everyone. And me, I'm gonna get some free ron. De la niña mía. ¿Tuya? Parece hermana, ¿no? Prima. ¿Pero tú qué edad tienes? 31. ¿Y ella? 11. Aquí, a los 20. Caraca. ¿Y el papá? Vive en Oriente. Ah, en Guantánamo. ¿Y usted dónde trabaja? ¿Trabajas abajo? Yo trabajo publicando fotos de muebles para ver. ¿Tú vives aquí? ¿Y ella dónde duerme? Yo publico. ¿Y usted va a escuela aquí? ¿Ella va a escuela sí, aquí? Sí, a la escuela. ¿Tiene una hija? Uh-huh. ¿Y ella duerme acá? Uh-huh. ¿Y usted? Aquí. ¿Ah, con tu hermano? No, yo duermo sola aquí. Ah, tu hermano vive otro. Pero allá está. Ah, aquí estás sola tú. Ah, es tu casa entonces. Uh-huh. Ah, y yo entré así. No, man, no. No pasa nada, ¿no? Guys, that's the way you say hi, saludar en Cuba. Saludar cuando es un hermano, de verdad. Cuando un hermano no se pone a. Vamos. De corazón, pero cuando un hermano, hermano de guerra, de batalla, de todo. Ah, dan besos, siempre dan besos. Pero el beso real, ¿no es como? Beso real, no, beso. Beso. Labio con el. No, cara, mira, no ve. Ah, solo eso, solo ese. Cara, saludo. Cara. Entendí. ¿Cómo la chica? Sí, ahí es. ¿Solo el carro lo mismo? No. Solo cara y. Cara. Eso es con el papá, con el abuelo. ¿Pero el papá sí se lo da? Con el papá. Con el papá, con el abuelo, con el hermano de sangre, con un amigo. Los amigos. Amigo. Mira. No tan amigo. Amigo de verdad. Así. O hermano, familia. Con sentimiento, hermano, familia. That's Cuba, guys. ¿Eso qué música es? This is really my friend. This is Cuba, man. This is Cuba, man. This is paradise. That's the real Cuba. This is paradise for students. Go to Cuba. This is Cuba. And they're really life.
Really? Like, an original line. Y reggaetón por siempre, poja. ¿Le gusta el reggaetón, no? Te veo, y yo cuando me hice incluso con turistas, yo trabajo con turistas, una familia, mamá, papá, y un hermano, y a la hora de pagar la cuenta, cada uno su parte, cada uno 10, 13, si somos una familia y tú no tienes, ¿qué hago? Aquí todos comparten, sí. El ron lo compré yo, porque trabajo con turistas, gano mejor, gano un poco más. El otro compró un pilladito, hizo una comida, el otro arroz. ¿Y tú das? Ahorita comemos todo, no, no, y ahorita... Como él me regaló, pa. Todo. Él me regaló antes nunca, me regaló. Por eso el que le diga que en Cuba se pasa hambre, que no va una limona, mentira. Que con uno que busque, comen 20. Para eso es la familia. Con uno que busque, que gane, comen 20. Cuba, aquí, en todo Cuba. Cuba, hay que vivirla. Atiéndeme, pa' acá. Están tranquilas. Dile que va a decir, mamita. Están tranquilas, voy con la cámara. Están tranquilas, ahí yo. Otro dato. Y mira quiénes los reunimos. Licenciado en pedagogía, es maestro. Él. Sí. Maestro. Biólogo. Músico. Él es músico. Músico. Marino. Guys, that's a reality here, man, in Cuba. As you can see, they live under difficult conditions, but the solidarity at next level. ¿Dónde está Alejandro? Él está buscando. Lo está buscando. Y la tía es la chica. La chica que tiene aquí la comieron un perro aquí. Pero hay una chica, yo dije a ella que vengo ya a las 3, sí. Pero viene a las 3 y media y no sé dónde está, no sé cuál cuarto. Alejandro sabe. Aquí, ¿tú llamas a Alejandro? No, no, ¿dónde está Alejandro? Chicas, what I was saying, guys, the people here are helping each other, they're sharing food, they're sharing drinks, they're all together, and this is something that we in the West, we miss. Everyone's working for his own self. No one is giving anything to anyone. I get it, but it's a different lifestyle here because of the extreme difficult conditions. People are forced to help each other. And so they grew up always taking care of each other, helping each other. And that's why now, even though I came here as a foreigner, as a random guy, they treat me as I'm one of them. They give me food, drinks, and now I give them money so they can buy some beers. Fair play, mate, fair play. Wow, guys, look at all these houses, man. No es él. Hey. Ah, no es ella, yo estaba aquí, te estaba buscando. Ah, sí, pero ya no voy a ir. Ah, ya va a llover, ¿no? Sí, no, y también. Yo estaba aquí y dice: ¿dónde está esta chica? Con el pelo atacó, me dijeron: no sé, no sé. Y estamos aquí todo el tiempo. Sí, lo que ya la amiga se siente mal y entonces ya. Pero vamos, ¿no? Vale, está bien. Entonces. Vale, hablamos. Más tarde no me voy. Chao. Y ellos me ayudaron, me atendieron bien, todos. Ya. Chao. Bro, guys, that was the kid I was looking for, man. And now she feels a bit weird. And also now it's raining. So. We can't go to the beach. I had a great chat with her yesterday at night. We had a great chemistry. So I told her, let's go to the beach today. But now, I don't know, she feels sick. Her friend is sick, I don't know. But it's okay, because of her, I came here. And because of her, and because I came here, now I met my new friends. That's the flow, the circle of life. One person connects with another person, and everything happens for a reason. So everything is great. Hi, con Andrea, hijo de puta. Guys, now you're gonna see how these guys, what they do for a living. These guys are working literally in the corner. They have a little desk with meat and pan and bread. Ay, está durmiendo. Ay, una grande casa, man. Wow. So guys, that's what they do. Every morning, they come here in their house and they're cooking the pork. That's the pork. Todos los días, ¿no? Sí. And later on, they're taking it, they also buy pan, bread, and they go in the corner using this wooden stuff and they're selling it. That's their job. Every day the same thing. Y son cuatro personas, ¿no? Cuatro personas, ¿no? ¿De que vendemos? Sí. Tres. Tres personas. ¿Y eso, bro, cuántas horas lo haces? ¿Cuántas horas lo haces? Cinco horas. Cinco o seis horas. ¿Y esto gasta
No, eso es gas. ¿Gas? Sí. ¿Y el gas cuesta mucho aquí, no? No, aquí es gratis. En este edificio. Esa cocina para ti, ¿no? Sí. ¿Eso qué es? Eso es carne de cerdo también. Ay, la marea. Huele bien, rico. Era la candela que baja. Ah, es abajo ahí, ¿no? Sí. Ah. Guys, every day, and then they sell every pan for $1.50. And that's how they make a living. Three people came from the east side of Cuba. They came here for a better life, because the life in the east of Cuba, the IT side, is very poor. So they come here all together, sharing these apartments. Actually, I can show you later what they do, if you don't remember from the previous video. You kiss el pan, no? Sí. Yeah. That's the pan, guys. That's what they do. Ay, perdón, lo toqué, sorry. That's the bread. Then they sell it with a meat and some cucumber. It's very simple business, but that's how they make a living. That's why they can afford this place. And that's how they can help their families and themselves. Because things here in Cuba, man, it's fucked up. You can be a professor, you can be a teacher in school, and you make 20, 30 bucks a month. It's crazy. Ay, honorea, está grande. Sí. Y gracias a esto tú comes todos los días, ¿verdad? ¿No? Sí. Gracias a eso, hijo. Sí, gracias a eso. Pero huele rico, ¿no? Sí. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Como $50? Me costó... 10,000. 10,000 pesos. Como 40, $50. It costs like 50 bucks and they need to sell... They need to sell around 40 different sandwiches, and then from after 40 sandwiches they make a profit. Y así sabes si es bueno o no. Caliente. Ah, para comer. Sí. Es muy caliente. Sí, está un poco caliente. ¿Dónde lo pongo? Ponelo. ¿Aquí está bien? Sí, está bien. Super fresh pork. Muy riquísimo, man. Porque ahora es caliente. Sí. Ahora es mejor que todas sí, las horas, sí, ¿no? Sí, sí. Uf. Guys, that's delicious, man. ¿Quiero frijoles con qué? Con carne de puerco. Ah, igual por carne sí, de puerco, ¿no? Sí. Ah, eso sí, lo cocinas todo junto, ¿no? Sí. Pero eso es comida por ustedes, no para venderlo. Sí, no, es para nosotros. ¿Y trabajas hasta las 6 de la mañana? Sí. ¿Y luego no duermes? ¿Vas a comprar el porco? Sí. Ah. Voy a comprar el puerco, el pan, y ya cuando la pongo a sal... ¿Dónde duermes? Duermo un rato. ¿Tres, cuatro horas? Sí. ¿Máximo, no más? No, máximo. ¡Ay, cabrón, ya llegaste, men! El rey, te estoy esperando aquí tres horas, men. ¿Tres horas, men? Hola, sí, man. El Neymar. Bro, estoy mirando el proceso, cómo hacen todo. Oh. El proceso de un Neymar. ¿Tú duermes aquí, no? Ya, ya. That's the Neymar, guys. Neymar of Cuba. Cuba. Vi la chica, pero no va a salir. Está, no sé, enferma. So yeah, guys. And then they repeat again and again the same process every day. There's no day off. There's no fun day. Every day. Work until 7 a.m. Then buying the stuff, preparing it. Meanwhile, they're sleeping. Then after 3 hours, they wake up. Again, the same thing. But they're always together. Boom. ¿Qué es esto? Carne. Pero es... También en la boca. Go. La huevonada tuya. Ay, bueno. Vamos a comprar otras por nosotros. Ok, guys, let's go back now. So the other guys, they go to find beach. But maybe we need more. So I go now with the Neymar. Comprar más. Wow. Bro, aquí es muy peligroso, man. Aquí tengo miedo bajar yo. Baja primero tú. Mira, va rápido. Guys, me, I'm scared, man. Look. My God. Porque es muy... Ay. Pero esa casa es muy dura, bro. No, nunca. Nunca. Wow. Uf, oh shit. Oh, yeah. ¿Ya se apagó la lluvia? Hey, se apagó, no. Se aplacó. Ahí, no se apagó. No se apaga la lluvia. No es mucho suave. Uf. Ya tú vas a ver, ¿eh? Habla, ya con la grabación a full. ¿Vamos a dar el pelo? No. Es el barbero mejor de Cuba, Havana Centro, guys. That's, he's a barber, but he's shy now. He has no time to cut my hair. So, but if you want a haircut, ask Neymar, he will tell you where is the hairdresser.
And then at night, these guys are selling the food out there in the corner. This is where they're selling it. Fuck you, fuck you. Bueno, María, filma. Habla, como... Ah. Pero aquí hay lluvia, pues. Limpiar. Bueno, aquí está. Let's buy some beers now. Whoa. Ahí. Super hot now. Always after the lluvia, after the rain, it's always hotter than it's usual. Ya eso está arriba, todo no estoy ya resolviendo. Vale, ya, ya. Viste, así como se resuelve un problema. Claro. Ya, para que no haya chanchullo ni mete. Ya, ven. ¿Dónde está? Gracias, amor. Uf, guys. Today was a very busy day doing nothing. So, hoy era un día muy ocupado haciendo nada, entonces nos merecemos una cerveza. Neymar y Timmy. Claro, amo el sexo. Guys, that's Cuba, man. Simple people, big problems, big economic problems, but as you saw, everyone supports everyone. And everyone loves drinking. That's a fact. In Cuba, guys, everyone is smoking, everyone is drinking. Vamos a compartir una pizza, ¿ok? Queremos comer. Tengo hambre. No he comido. Neymar is my best friend here in Cuba. People even thought we are boyfriend and girlfriend. This day one, he supports me, he gives me free pants. I love this guy, so I'm gonna miss him. Cabrón, te voy a extrañar. Sí, cabrón. ¿Tú hablas? El único que habla anda contigo, sí. Nada, ningún turista habla con usted. Todos son los turistas que hablan. No hablan. No hablan. Bro. Ya me voy mañana. ¿Quieres poquito? No, qué bola. Ah, vale, qué bola. Bro, ¿tú lo conoces? Yo estoy ahí en una feria de Galeano, ¿ser? ¿Trabajas ahí? Sí, está ahí en las carpitas, yo estoy pichando. ¿Dónde, bro? Voy a comer ahí, entonces pichando. No, la bebida es lo que estamos vendiendo, ¿ser? Entonces vengo ahora. ¿Dónde están? Ahí frente al parque. Galeano, frente al parque. Ahí. ¿Y entonces, y tú? Sí, sí, ¿tú estás en qué estás vendiendo? ¿Bebida? Bebida, cerveza, refresco. Ya vengo ahí para grabarlo. Y ya vengo a cobrar. Vale, ahorita vengo para aquí, para la cafetería. Oíste. No, si vengo ahora yo allí, ¿tú vas a estar ahí? Tú vas a estar ahí. Vale, ya te veo, man. Cuidado, cuidado, cuidado. Bro, él es buena persona, man. Bro. That was another great guy. ¿En serio? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Oh, tú pareces reggaetonero, man. Mira el flow. Reggaetonero. Ah, esa es la fila. Ay, cabrón. Mira que sí que está la puta. No, no son putas. Estamos singal, descarada. Singal. Cabrón. Amor. Amor, amor. Usted habla como boricua, ¿no? Este cabrón. Este es como Daddy Yankee. Este cabrón. Cabrón. Mi marido. ¿Puedo pedir una pizza? Dice por el griego, él me conoce. ¿Otra pizza? Por el griego. Por el griego, dice. Por el griego. Esa fue la salida. Esa fue la salida. Bueno, María. Pero ¿esa qué cerveza es? Diferente. Es importada, ¿no? Igual, igual. ¿Qué dice? Las. ¿Qué dice? ¿Coge? Es griega, ¿no? ¿Es griega? No, es de... Ah, Alemania, creo, ¿no? ¿La descarga? ¿Dónde la descarga? ¿Eh? ¿Descarga de un día que la descarga? ¿Quién es? ¿La flojera? No. ¿Hacer qué? No entendí. No. ¿Cigarillo? ¿Sí? No, no, no me gusta. No te gusta, ¿eh? Mucho cerveza. As you can see, guys, Sunday afternoon, everyone is chilling around here in Cuba, central Havana. And now I just ordered a beer and I'm waiting for my beer. ¿Sí? ¿Quiere hablar? Todo bien, aquí en Cuba, lo máximo. Hace falta una jeva en el Yuma. ¿Una jeva que te lleva? Una jeva que me lleva en el Yuma. Me hace falta todo. Todo lindo aquí en Cuba. ¿Pero cuál quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué tienes?
Italia, 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 Italia. Me gusta, gusta Italia. ¿Dónde tú ves? Grecia. No, me gusta, es Grecia, me gusta Grecia, mucho Grecia. Grecia jodida, man. Grecia no hay economía mala. No, pero ¿y qué? ¿Y qué? Me gusta Grecia, todo me gusta. España. España. Lo mejor. ¿Cómo, cuál es tu nombre? Ángel. Ángel. Ángel, Ángel. 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 Ah, Ángel, yo Timmy, man. Timmy, man. Timmy. Ah, Timmy. Timmy. Oh. Fácil, Timmy. Papi. Anda, pues. ¿Cómo está, papá? Ahora te quiero. Oh, chingo, chingo, cubana, chingo. Sin pagar. Sin pagar. Yo no pago, cabrón. ¿Para qué? Son unas escaradas todas. Escaradísimas. Yo encontré una cantante cubana. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, pero pregúntale, ¿quién aprendió eso? ¿Qué? 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 Singal y sin pagar. Ah, Singal, él. Me dijo, sí, él nunca paga, él nunca paga. ¿Usted paga, no? ¿Quién? ¿Aquí en Cuba? Mami, Rumania. Entonces se ríe la calle. Vale, entonces. Yo no le hago baño ni al pueblo ni a la ley ni a nadie, amigo. Yo estoy en propio estilo, me tengo. Flow Mania, todo el mundo sabe quién soy yo, a mí todo el mundo me conoce. ¿Sí? El talento del verano, Flow Mania, todos ustedes son mi hermano. Flow Mania, ustedes saben quién soy yo, Flow Mania, el talento del verano. Mano para arriba, fringe fresco, todos ustedes son mis hermanos, mi pana. Sí, llegó el verano creando un rico movimiento, sí, con el sonido del tiempo, move, 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 con el zumbido del tiempo. ¿Eso es fringe ahora, freestyle? ¿Freestyle ahora? Flow Mania, homie. ¿Ahora freestyle? El cantante prominente. El cantante de gueto de Cuba. Sí, el king of the road, Cuba. Reggaetón. Cuban reggaeton music. ¿Dónde aprendiste? Solo lo aprendí, a mí nadie me lo dio, la divina providencia J.R. Phil. El dios, el dios. Flow, homie, nigga. El talento, man. Gracias, pa. Ya. ¿Él tiene flow? Tiene flow. ¿Él tiene flow? Y el cienzo, manía. No, ahorita con calor. Toma, toma. Guys, lovely guy, crazy flow. Man, that's why I love fucking Latin America, guys. Everyone can sing reggaeton. I love reggaeton so much. So if someone sings reggaeton, I love him. I love him. Me gusta el perreo, cabrón. Ah, ¿cuánto me llaman, no? Gracias, amigo. Gracias, jefe. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, man. ¿Todo bien? Ahí bien. Vine a grabar el video. Ah, no, no, ¿qué? ¿Cómo estás? Voy a feria a ver el otro ahora. Dale. Sí. ¿Todo bien? Gracias, bro. 130, ¿no? Ah. 20. Está bien, ¿no? Ahora saben mucho más de La Habana. Hermano, muchísimas gracias, ¿no? Se va mañana. Claro, bro. Hasta luego, pa. Viene a Guara, sí. Era a meterte a fondo de La Habana, me viene a buscarme. Chao, man. Disfruta la pizza. Uf, guys. I'm bitter, bro. Un poco borracha, me emborraché por ti. ¿Tú estás bien? ¿Tú no? No, yo estoy ready. Cámbiame el billete, dice, mira, estás rojo. No me usan los pasetes. Ay, no tengo. No tengo 500. Tenga mucho cuidado con eso. Gracias. The best pizza of Havana, guys. I eat here every day. Yo pedí un café. Guys, I'm already drunk. Fuck. No me lo haces, sí, con la tarde. ¿Cómo te haces? Guys, I'm drunk. With one beer. Tim is drunk. Gracias, pa. Gracias, amigo. Uf, me bro, estoy borracho ahora, man. ¿Estás borracho? Claro. Guys, this beer made me drunk. Ay, bueno, rea, joder, puta. Ladies, las chicas. Chicas. Bro, vamos al boulevard, caminar al boulevard. Boulevard, para ir arriba, ¿sabes? Sí. Ok, guys, now we're back to the same main boulevard of Havana. Bro, aquí toda la gente tiene miedo a hablar a mí, porque policía, solo tú me hablas aquí. Y la policía nunca te toca. Me va a tocar la policía. Son amigos míos. Llevo un bro, un dulcito ahí. Guys, we came here to the feria, but apparently it came to an end. There's no one here, so I don't know where my friend is. Guys, look at the lines behind me. There's lines for everything here. ¿Dónde va, bro? Sí, claro,
a orinar, ah. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? 80, hermano. A ver, dos. Uno yo y uno él. 170, ¿no? 160. Sin cambio, pero está bien. ¿Ah, trabajan juntos? Sí, lo que lo mío es otro dulce. ¿Qué dulce? Ah, gracias, ¿no? Gracias a usted, hermano. Estamos aquí. Mira, let's try the donuts. Aquí peleando, ¿qué que no hay más? Muy dulce. Ah, bueno. Es rico, ¿no? ¿Qué? Tú las haces. ¿Y si tú las haces? No, mi papá. Ah. Tan rica, ¿eh? Es muy, muy rica, man. It's homemade. Her dad is making these donuts, guys. Guantánamo no hay ese tamaño. De Grecia soy. ¿De qué Grecia? Parte de Grecia? Atenas. En Atenas, yo estuve en Atenas en el año 80. En el año 80, fui, pero fui por dos días, hice escala. ¿Tú fuiste en Atenas? ¿Fuiste en Atenas tú? Él en Atenas, no Atenas, en Atenas. ¿Antena? Antena, los lo televisores, eso sí, que está en la sí, sociedad. Sí, las antenas, están ahí. Estuvo en Atenas, no en Atenas, en Atenas. Me emboracé con una cerveza. Un pájaro. ¿O es agua? Agua. Agua. And guys, here you have again the famous Ernesto Che Guevara and the quote that he wrote and he said about the revolution. But I don't know, man, the reality here in Cuba, guys, it's pretty, pretty bad. So I would always put the people above anything else. So people of Cuba here are struggling really, really bad. For different reasons, for complicated reasons, they're suffering and no human in the world should going through this life. I really hope in the future things will change for the best for this, all of these young dreamers. Because guys, these guys are smart like you and me. They have ambitions like you and me. They have dreams like you and me. And because of the situation here in this country and this system, plus the complication that's happening with the US and the whole world, they have a really tough reality. Like, look at these kids right here. They're playing with stones. I mean, it's great, they play the social life, but it's not the same in US and UK. Vamos arriba, no? Bro, yo me quedé de borracho. Dale! 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 Wow. Back to the house. Vamos con el... Ahí está urinando aquí, en tu casa, cabrón. Aquí, cabrón. Uf, asqueroso. He's peeing in his own house. Vamos, es tu casa, entonces puedes hacerlo. Vamos a subir, cabrón. Vamos a subir, cabrón. Pásale. Pásale, pues. Pásale, pues. Uf. Back to the house. Let's see what the other G's are doing. Wow. I hope, guys, you got a taste of the reality of the young people in Cuba. Many of us, you know, we change in countries. We move up to London, to different countries for a better future. These guys are moving their villages for a better future. And this Havana is their better future. They can't do better than that. Because they cannot fly away, is it? Hola, bro. Hi, cabrón. I mean, some of them, they can escape because they have families in the USA, or they're getting married with people, or they have money, but the majority, they live and die here. And that's sad, man, because we all like to travel and change places. ¡Pollo! Bro, me borraste con una cerveza. No, Peter, brother, ¿qué va? Vamos, vamos. Ah, sí. Boom. No, no. No. Así es. ¿A que tomo? Sí, toma. De uno solo. Pa. Así. Completo. Bueno, María. Hombre, que voy a grabar ahí. Oye, bendiciones para todos. Estamos aquí grabando aquí con el hermano mío. Tengo los primos aquí. Cuba. Cuba manda. Cuba linda y querida. Estamos aquí lindo. Estamos aquí para subir por Instagram. Estoy aquí con el amigo mío. ¿De dónde eres? De Grecia, bro. De Grecia, bro. Bendiciones. Vamos a dar un traguito al primo mío, a Grecia. Barre, yo, barre.
Ahí. Barrera hasta fondo. Ron cubano. Ese, aquí por la luz. Ron cubano. Happy holiday. Ahí. Uf, uf. Uf, uf. Ahí. Guys, that's the Cuban kindness, man. These are the Cuban people. Me emborraché con la cerveza. ¿Vas a comer? Toma un poquito para que pruebe la comida de cubano. ¿Tuya? Poco. Okay, guys, they're going to try their food. I feel a bit bad because that food is for them and they value every portion. But if since they insist, I can try a little bit. And in the night, I'm going to buy him a beer. Ya la cerveza la toman. Ya, ok. Ponle más tarde a él, lo compro a él. Ah, coño, compadre. No pasa nada. Pero el ron sí está ahí. ¿El quién, Aaron? Aaron, ¿qué? Papi, me dio para comprar tres cervezas. No, está bien, él le pidió. Pero tú me diste, di la verdad, claro, me dio claro. 500 pesos. Pero ¿qué tú piensas? ¿Que se va a comprar con 500 pesos? No, bro, esto, solo falta él y yo. No, hermano, pero hay que hablar claro, ¿verdad o mentira? Yo porque los primos están ahí. Yo en la noche compro por él y ya, él te pidió yo. Pero hermano, si no te he robado ni nada. No, quiero verlo, no. Quiero verlo, bro, no. Quiero verlo. Quiero verlo, man. Robar. Así, así. Así. Gracias, bro. Ah, coño, bro. Mira, aquí estás en familia. Claro. No, Alejandro te andaba buscando. Y él y me yo dijo, le digo, no, tranquilo, cuidado. Claro, pero no, gracias a sí, usted. No, y no, nada. Nada a cambio. Mira, aquí estoy vivo, perfecto. Ok. Gracias, bro. Ya, todo está bien. Por todo. No, chico, no. ¿Tú sabes cuánto tengo que pagar? Yo sé que tú. Mira, mira, Pipo. Bro, él es buen cocinero, ¿no? Prueba ahí. Buena cocinera. Siéntate. ¿Voy a probar poquito? Man. Siéntate y cómete eso. ¿Todo eso? Sí. No, bro, menos, man. ¿Es por usted? ¿Cómo que tú comes menos? Dale, cómete eso. ¿Cómo está, bro? Este gave me the whole food, me dieron toda la comida. ¿Ustedes van a comer ustedes? Sale, que aquí hay. ¿Y tú? Ahora vamos mañana. Dile, Abelito, me eché una jeva griega. Sí. Guys, I feel bad, man. Look, they gave me the whole food now for me. So what I'm supposed to do? It's rude to say, no? But don't worry. I've been buying them beats every day. So the guys, they give me back. They're kind guys, man, real guys. Vamos a probar esto. ¿Esto por qué lleva? ¿Arroz? Arroz, cerdo. Ah, es cerdo, eso es cerdo, ¿no? Sí. Ah. Okay, let's try. That's proper Cuban food, man. Rice with beans and sauce. Riquísimo, guys, delicious. Fresh. Look, they have so much garlic, man. I didn't know Cubans love garlic. I personally love garlic, I'm from Greece. I think you already know it. If you didn't know I'm from Greece, I'm from Greece. And I love reggaeton. Garlic. There's so much garlic inside and so much onion. That's it. Actually, Cuban house, guys. As a young guy, on your 20s, 30s, this is where you stay. And these guys, hopefully, are sharing their rent, are sharing their jobs, are sharing their dreams, are sharing their lifestyle. And that's very helpful because when you have other people to share your struggle with, that helps you. That gives you motivation to work harder, to hope, to believe. And even though that's a difficult situation here in Cuba, I truly hope these guys can have a better future than this in 5-10 years from now. That's my hope to all of these guys, man. Ron refino. Esto es ron real de Cuba, man. Bro, este bro es muy duro, man. Gracias, bro. Lo comparto con ellos para que lo compartan. Uf. You guys, I was in a mission to bring some ron to my friends, so I did it. Hágale. Ron. ¿O te gusta? Pero es muy fuerte, man. Es muy fuerte, man. Bro. ¿Eh? No. ¿Lo quieres, Ron? Profesional. Claro, y esta. ¿Aquí? Ahí hay todo, agua. ¿Y eso qué es ahí? Es this how they drink sours here, in Cuba. ¿Y dónde viene este agua? De la calle. Ah, de ahí, ¿no? De la calle. ¿Y eso qué es ahí? Por aquí para almacenar el agua. Eso para lavar los platos, todo eso, ¿no? No, sí, para lavar los platos, para... Por el agua aquí, ¿no? Sí. Ah.
Ya, tiene aquí sambuaje y todo. Sí. Ah, está bien. Pero es bueno porque aquí. Aquí no hace frío, entonces el agua no importa que es frío o no. Sí. Porque aquí siempre hay calor. Siempre hay calor, te puedes bañar todo el tiempo con el agua. En otro país, pero la gente paga tanto dinero por el calentar. Sí, por el boiler. Y esto es carísimo. Es carísimo. Pero aquí no, aquí tú vas todo, para ahí, sí. Coge agua en el. Y ya. ¿Cuánto vale esta cámara allá? ¿Cuánto te costó allá? 100, es muy barato. Sony 4K muy barata. $100. No, 100, porque es de 2000. $100, ¿qué es? No, 2010. Del año que sea, $100 allá. Que sí que son 15 mil pesos. Acá yo la vendo por unos 25, unos 30. ¿Ah, más? Claro, papá. Aquí te entiendas que tú puedas comprar esto. No, tampoco la venden ahora más. No, ya los venden ya. No, y aunque de eso, aquí no hay ninguna tienda en Cuba que tú puedas comprar eso. Pero en Cuba no hay tienda de electrónica. Ni de electrónica, ni de lente, ni de cámara. Ah, toda es gente que lo traen, lo venden uno a uno. Claro, entonces si tú lo compras allá en 100, hay cubanos que pagan un pasaje de $4,000 a Nicaragua, ida y vuelta, para comprar cámaras de estas, para revender. Entonces no pueden venderle los 100 que costó. Tienes que sacar el dinero, los $4,000 del pasaje, más lo que gastaste en ropa. Y todo está vivo con ustedes, man. Todo se inflama, todo es vivo por nosotros. Guys, look, they brought now back the. Eso es todo que cobran todos los días, ¿no? Sí, sí. El pan. 80. ¿Y eso cuánto cuesta? A 20. ¿En dólares? No, a 20. Bueno, $20. ¿Cada uno? Sí, 20 pesos cada uno. ¿Todo eso cuánto son? Son $10. $10, todo ese pan. Sí. Entonces tienen para ganar, si hay que vender 40 y algo panes y luego. Exactamente. Ganarse. Negro, negro, mira, no, sal de oriente que te está poniendo feo. Pero ahí todo es complicado. Pero mira cómo vivo, Felipe, mira. No, bro. Eres de Pinal del Río. Eres de Santiago. No, bro, aquí hay mucha. No, aquí hay mucha solidaridad. Uno ayuda al otro. Entre nosotros, papá. Ya mueren. Eso sí lo puedes grabar. Haz un video, quieres hacer un video de filosofía de la vida, eso es mi igual y comprendimiento. Bro. Ella me pregunta, pero todo que sea esa normal en cuestión de la vida. Por ejemplo, en Londres gana más dinero, pero la gente nada ayuda a nadie, bro. Esa es mi casa y nadie entra ahí, bro. Ni saludos a la gente aquí, no lo conoces. En Londres, bro, si yo vivo aquí, mi vecino allí no lo conozco. No hablan. Está grabando, bro. Ahora sí. Ah, ya, pues ¿sabes lo que pasa? Que el conocimiento, lo que es el dinero, la compra, la necesidad, a veces el dinero mata mucho la cuestión, ¿viste? La necesidad por tener el vicio, el iPhone. Acá en Cuba apenas hace 4 años, 5 años conocimos lo que es un iPhone, conocimos lo que es un Sony. Más que tiempo hemos desarrollado. Nunca tenía nadie. Yo tengo 29, vine a conocer lo que es un teléfono con 5 años. Por eso no vivo. ¿No tenías antes nunca? Nunca. Por eso es que hoy por hoy no uso teléfono como nunca estuve acostumbrado a tenerlo. Ni internet, ni nada. Ni nada. Por eso es que decía de que entonces se disfrutaba más los juegos, participaciones, los trompos. Por eso veo los muchachos en las calles a veces. Veo cuando trompos, jugando bola. Porque no hay. Esto, con esto. Y los amigos que tenemos es de verdad. Cuando se tiene dinero, no se sabe quién está contigo por interés o por amistad. Eso sí es. Por eso la amistad se ve fluyente. ¿Por qué? Porque casi nadie tenemos. Entonces los que somos, ayuda uno al otro, ¿no? Entonces los que somos, somos los que estamos. Nosotros también aquí. ¿Cuántas provincias? Pinal del Río, Santiago, Holguín. Es un griego. No lo mismo, a ver, no lo mismo yo hacer un gesto por ti, para que tú me des porque sé que tú tienes, a que yo haga un gesto de gratitud. Sí. ¿Me entendiste? Un gesto de gratitud porque lo hice porque me nació. Pero amor, ese gesto de gratitud nos ha llevado a que hay personas que se han vuelto millonarios y gracias a esos gestos han hecho millonarios estas personas. Porque yo hice una acción por ti por gratitud, porque estamos en la calle. Y como somos callejeros, hoy yo tuve una acción por ti, pero mañana tú tuviste una por mí y cuando estoy por eso tú, porque tú gastas todo el dinero. ¿Eh? Tú ganas hoy, bam. Y ves cómo soy con los amigos. Guys, disculpa, bro. Guys, this guy is a guide, professional guide here in Cuba. Don't sit like this. He's a professional guide, speaks perfect English, and knows mythology, history, and everything. Es verdad, ¿no? Thank you. Yeah, you're ready. It's my working. It's the city touring everybody in the whore, in the American car, in the classic car. And you make good money sometimes, no? You make. Yeah. But then you spend, you give, you help. Yeah, for my friend. Yeah, bro, working, I saw you. In my working is good. Otra vez te vi, viste al niño, 200 al niño, vamos. For the boy, for senior, for boy, for a woman, por todo el que tenga necesidad, porque eso es lo que yo ve y es lo que hago. Y que no me importa que hagan sin dinero, porque sin dinero nací y estoy acostumbrado a vivir sin dinero. Tú siempre estás aquí en el centro, ¿no? En el centro. Donde los carros. Manzana, trabajo con los coches clásicos, los coches coloniales. Tú tienes tu coche. Yo mi coche, el número 40. Y das vueltas a la gente, ¿no? A la gente, un tour por La Habana, pero más un sentido de hacerle el tour. Como por interés, como sale aquí, no, lo que me interesa es que la gente, aparte de ganar, disfruta. Yo gano, pero que la gente disfrute, porque deseo buena experiencia para el público que conozca la verdadera realidad del cubano, ¿viste? Los daños sufridos por un bloqueo que impone,
que hasta ahora hemos subido sobresaliendo y vamos a seguir sobresaliendo adelante. Estamos embarcados por los Estados Unidos hace ya 60 años, pero hemos sabido sobrevivir y de manera en la calle, callejeramente, pero callejeramente no delincuentemente, porque hay quien confunda al callejero con delincuente, bro. No, bro, aquí no hay, aquí casi no, no hay. Yo soy callejero, pero no soy delincuente. Callejero, no delincuente. No delincuente. Hay delincuentes que son diputados, son presidentes, están en el poder. Manipulan tu dinero, tu acción de veces. En todo el mundo. Imagen, todo el mundo. En todo el Vaticano mundo. Hay delincuentes. Ellos son los paridos, los Vaticanos. Y entonces, a veces muchas personas, por mi forma de vestir, por mi look, o mi forma de vivir, tatuaje, o por mi forma de vivir, delincuente. Sí, dicen delincuente. Soy licenciado en ciencias policiales, derecho, trato humano, en psicología. ¿A tú estudiaste? Tengo tercer grado en derecho, güey, porque acá tengo un lío que es primero la escuela y después la calle. Bro, aquí la gente es muy educada, man. Aquí la gente es los cubanos. Parece como callejeros, como otro país, pero tienen no, educación. No, callejeros porque vivimos, estamos en el retorno, nos gusta la música. Como él allí es el profesor de biología. Allí, y casi todos tenemos un oficio porque es obligatorio. Aparte, educación, ¿no? Y hay que estar educado, güey. Hay que ser justo para poder sobrevivir en la calle. Esa es la bondad cubana. Bro, yo cuando me grabo me siento estresado. ¿Y cuando le he pedido? Excuse me, sir. I need a tip in the morning for food for you. Nunca, papá. ¿Puedo decir eso? Que el primer día te llevaron a prisión. Sí, en tu blog tú lo subes. Pero es cierto, guys. That's true. El primer día nos llevaron a cárcel. Me llevaron a prisión por conversar con él. Eso es cierto, guys. Porque acá se protege. No, pero no es mal trabajo. Es porque se protege al turista. Entonces, cuando venga alguien que simule, que tenga un aspecto que no sea el adecuado, que puedan ser, que crean que sea un delincuente, entonces ya hace, te capturan, te llevan a una estación de policía, vas a prisión, no te maltratan, lo que te tienen bajo investigación. Pero no está mal, chicos, porque es para cuidar al turista. Nunca he visto un país que el turista es más seguro que Cuba. Y por eso fue que fui a prisión. Here, you are safe as a tourist. Ya, y por eso fue que fui a prisión. No porque le estaba vendiendo mi droga, ni porque intenté asaltarlo, sino porque la policía lo estaba cuidando para prevenir, porque es el trabajo de la policía cubana y el trabajo en Cuba. Siempre se previene lo que va a suceder. Pero yo me sorprendí porque nunca he visto en mi vida esto. Porque en mi país el turista es último y nativo primero. No, acá primero el turista porque es la fuente de ingreso. Bueno, siempre contrato con cariño. No como el pulca ese, como decimos en Cuba. A ver, en Cuba cuando queremos ofender a alguien, por ejemplo, decimos no como el pulca, que es un coño de su madre. Coño de su madre. Un hijo de la gran puta, porque se utilizó y se aprovechó. Esas chicas que se prostituían, que él dijo, pero bueno, ¿para qué se les ofreció? Se vieron interesados. Claro. Hay quienes por dinero matan, no van a tener sexo por dinero, porque tienen necesidad, son madres de familia. Por eso lo hacen. Tienen hijos, por eso es que lo hacen. Y miren acá el chico, lo conozco hace 7, 8 días, más preocupado, siempre por los cubanos, muy respetuoso. Puedo mostrar el video, puedo enseñarlo, puedo hablarlo. Entonces vino un pulcán, pero no tiene, ¿saben qué? Este pasó trabajo de la renta, lo echaron de la renta, estuvo acá en la casa cubana, no tenía forma de sacar dinero y acá estuvo entre nosotros. Entonces pulcán gastaba 1,000, 2,000, 3,000 dólares, $4,000 en restaurantes, ofendiendo, tratando mal a camarero, asistente, para entonces venir a ver la vida. ¿Qué es el pulcán? ¿Cómo se llama? Kurt Cash. Chingue tu madre, cabrón. Guys, I told you about this. ¿Cómo se dice? Díselo. No, I used to know the guy, but now I'm pissed off. ¿Y el nombre de él cómo es? Kurt Cash. Kurt Cash, el youtuber. Kurt Cash. Chingue tu madre, wey. I'm fuck you. For you, I'm fuck you. Explica por qué. Mal hombre. Aprovechó, lucró y ganó dinero con la necesidad de los cubanos. Causó prisiones a jóvenes. No, ¿van a prisión? Sí, hay jóvenes que van a prisión por prostitución. Por quererle cambiar dinero un poquito más de lo que ofrece el gobierno por ayudarlo. Lucró, te están estafando, que mira cómo se hace, lucró con la necesidad del cubano. Pero yo me enojé, era mi amigo antes, pero ya no. Malo, ya no. No sirvió, solamente le importó ofender, humillar y restregarnos el dinero en la cara. Gastaba 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Llegaba a un restaurante y entonces todo compraba lo más caro, le pedías dinero y no te daba un medio, un dólar, ni a los indigentes, los ofendía, le decía, cochino, córrete, apestoso, güey, que trabaje, y lo andaba y ofendía a las camareras, a todos, no un servicio. Mal hombre, mal chico, entonces se está lucrando de la necesidad de las personas y ustedes están apoyando eso. No lo mismo conocer la necesidad a que vivir y lucrarse con la necesidad. Buscas, chingue a tu madre, papá. Y tranquilo, si no nos vemos aquí en Cuba, nos vemos afuera, güey. No, bro, el karma es lo que tiene que hacer, el karma, la vida. Y que Dios te lo triplique y te lo pague.
Bro, ahora él puede cambiar, puede ayudar. Si él ahora dice que disculpa, ¿cómo puede ayudar a la situación? Puede reflexionarse. Hay cosas más importantes, como decía el amigo. Lleguen a los lugares, documenten su historia, documenten la necesidad, pero basada en su historia. Dicen los errores falsos, entonces ahí, a todo lo lindo que tienen, porque yo siempre guía turístico, trabajo con el turista, le explico la necesidad, cuánto el salario médico, cuánto gana un maestro, con el sacrificio que vivimos, la comida, todo, pero tortura también de un bloqueo impuesto por los americanos, gracias por cuánto sobrevivimos, cero violencia, cero agresividad, país libre para visitar, para un placer, por el primero cuento. Entonces después les muestro las oportunidades, los disfrutes, la necesidad de un país seguro, libre, porque todos nos es reclamando y reclamando por lo que no tenemos, porque hay que aprender los valores que tenemos. Cuba sí tenemos necesidad, o tenemos educación, tenemos salud, tenemos seguridad, tenemos cultura y familia, que es lo más importante. Bro, gracias por todo, man. Guys, if you guys for the previous comments about Kurt Cass, no comments, you know my beliefs. Pero if you want to have a tour with this legend here, bro, ¿cuál es su nombre completo? Alejandro Enrique Moreno Cañete. Y siempre, you always there in the car, siempre, ¿no? Frente al Capitolio en Hotel Gran Manzana. Y si tú no estás allí, ¿cómo te puedes encontrar? Mi coche es el número 40. So his car is the number 40. ¿Qué color es? 40. Mi coche es de caballo, carruaje a caballo. De horse. El working the horse, sí. De Colonial Street Car. ¿Sabes manejar el horse? En el Colonial Street Car, ya. No sabía eso. El working, ya. Me and guide and driver. And it's 2 hours. It's 2 hours, 1 hour, 3 hours. Whatever you want. Whatever you want. Guys, look for him, man. He's a great guy, man. And busy for the more important play in the city. Inside, in the city, for the really life and the Cuban people. I go for the every business and the Cuban people, and for cigar, for food, and the good paladar, and the restaurant, especially for real, and the chicken, pork, lobster, and the Cuban rice. Gracias, bro. Welcome to Cuba. Tienes el patrón, tienes llaves por todo, y tienes llaves por toda la gente. Orgulloso de verte conocido, hermano, que se repita la visita. Que la gente sabe. Te deseo mucha salud, mucha suerte para ti y para tu familia también, hermano. Gracias, man. De corazón, hermano. Bro, feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Yo gracias a ustedes, man. Agradecido, Bro, gracias por todo. Todos los lunes. Gracias por todo, man. 200 pesos, dale, papá. Biología, gracias por todo. Ay, saludos a la chica. Mira, gracias por todo, ¿no? Ya me voy. Sí. No voy a trabajar un poquito. Chao, amiguita. Chao. Ya tienes, ¿no? Tienes cigarrillo. A ver. Gracias. Chao, amiga. Chao, bro. Nos vemos luego en la esquina. Mixed feelings, man. I'm sad for the situation and the way of living of these people. At the same time, I'm very blessed and have gratitude to have the chance to experience another way of living and another reality of people in another country of the world that is not far away from the Western world. Cuba is only 60 miles far away from Florida, and yet people live in houses that were built back in 1920. It's sad, but we can all learn from these lovely Cuban people. Their solidarity, their kindness, their confidence, their communication skills, their charisma are things that we can all learn from them. And hopefully they will be able in the future to have similar lives and opportunities as we have right now. Until then, guys, this is my last video from Cuba, Havana. I hope you like this series. Ah, tengo uno más. Ya me quedan dos. Ah, vale. ¿Usted tiene fuego? Sí. Ah, ¿tiene fuego? Oh, no, yo no sé. Acá, los cierros. ¡Hazlame una taza, fuego! Yo tengo. Sí. Gracias, ¿no? Chao, chao. Véndeme los zapatos eso. No tengo más, ¿me? Agua. ¿Solo tengo uno? ¿No tengo más? Vamos a ahí, ¿no tengo más? No, te lo juro. Cambio países y hago videos de viaje. Y no, tengo mochila pequeña. Por eso. Gracias, ¿no? Chao. I hope you like this series. For me, it was really intense coming to Cuba. See you in the next video. Reggaeton por siempre. So guys, now here we are. Look at this. That's the place where they're working. The whole day, they were preparing it. Bro, ya se acabó casi todo, ¿no? Sí, casi. ¿Ya aprendió mucho hoy? Look at this, guys, man. Literally, in the corner of Amistad, in the main boulevard of Havana. You can find the guys. This is exactly what they're doing, man. They're selling the pork.
with the pan. And that's it. Muchas gracias, bro. Delicioso. That costs like $1.50, guys. With fresh meat, cucumber, and all the sauces. Delicious. Riquísimo. If you are planning to come to Havana, visit my guys here and support them. They will be happy. And if you see them, tell them you came from Timmy's channel, they're gonna laugh. A ver, dime qué te pasó en tu carita. Ah, que me fue como una perra. Guys, she thinks he's ugly because he fought with someone. Él peleó con alguien y cree que ella es fea. Y yo dije a ella que cuando comparte su historia se ve más guapa. Porque la gente se mira conmigo. Mi cara, toda dañada, mira. El ojo, todo. Amor, eso dañado. Va a ser una memoria por siempre. Pero esto en un mes ya se va. Sí, obvio. Claro. A ver, canta. No, no, canta Bad Bunny. No. ¿Cuál es tu favorita canción de Bad Bunny? Favorito. Nada, hay una que me gusta. Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores. Ya yo perdí la fe de que tú mejores. Si después de la lluvia sale el arco iris, pero sin colores. Baby, yo quiero leer. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Ese truco ya me cansé. Esos dolores los pasé. Yeah, yeah, yeah. Fuck, a ella le gusta Bad Bunny también, man. Fuck. Why am I leaving today, man? Why am I fucking leaving today? ¿Por qué me voy hoy? No entiendo. I love Bad Bunny. Y es el griego Bad Bunny. La pobre versión de Bad Bunny. Mira. I forgot my camera. So I'm using my phone now. This is the classic Saturday night here in Havana, Cuba. I don't know why I'm vlogging this, nothing's going on. I'm here with my friend, Neymar. Got some beer. I think that's salsa. Salsa, no? Eso es pura salsa. Me, I just woke up.